Hoy cocinamos un curry de verduras. Cortamos puerro. Cortamos cebolla. Cortamos zanahoria. Cortamos chirivía. Y con esto vamos a empezar un sofrito. Vamos a hacer un curry, pero un poco diferente, un poco más mediterráneo. Añadimos todos estos ingredientes juntos, un poquito de sal y dejamos confitar. Preparamos los aromáticos, curry verde, ya una pasta de curry hecha, a la que vamos a ayudar con unas hojitas de lima kefir, un poquito de jengibre, unas rodajas. Y ahora lo que hacemos es pelar y cortar el boniato rojo. Y ahora cortamos esta coliflor en brotes. Una vez tenemos el sofrito encaminado, lo que vamos a hacer va a ser añadir el boniato, que tarda un poquito más en cocer. Vamos a añadir esta pasta de curry verde que sofría antes de añadir los líquidos y las hojas de lima kefir. Dejamos sofreír. Una vez se ha calentado esta pasta de curry verde, se ha sofrito un poquito, lo que vamos a hacer va a ser añadir los líquidos. Lo primero que vamos a añadir va a ser una cucharada y media de tomate triturado, un poquito de vino blanco, un poquito de mirin. El mirin es un vino dulce de arroz. Si no tenéis mirin, podéis incorporar un poquito de azúcar o de miel junto con más vino blanco. Si disponéis de sake, también puede ir bien, con un poquito de azúcar o miel. Mientras dejamos que se conozcan todos estos ingredientes y se terminen de confitar y a medio cocer del boniato rojo, vamos a incorporar la coliflor y las alcachofas que vamos a preparar. Mientras, vamos a ir preparando los aromáticos que van a finalizar este curry verde. Preparamos los aromáticos: cebolleta tierna, cilantro, hierbabuena, una lima, quitando su piel para infusionar en el curry y cortando por la mitad para aprovechar el jugo, y lo dejamos preparado justo para poner al final del guiso. Y a media cocción de este boniato rojo, y cuando ha cocido unos 10 minutitos más o menos, lo que vamos a hacer es incorporar la coliflor y estas alcachofas que van a terminar de cocer y conocer sus demás compañeros. Añadimos la coliflor y la alcachofa al mismo tiempo, un vaso de agua y volvemos a cubrir. Exprimimos la media lima dentro de este curry y añadimos los aromáticos.
Infusionamos y lo tenemos. Cardú, ¿qué trobes? Lo que hem fet avui. ¿Eh? Y así hemos cocinado un plato totalmente vegetariano, nuestro curry mediterráneo de verduras.